Hola, frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un nuevo concurso estos nuestros de preguntas frikis. En este caso están conmigo Javi y Héctor. Y bueno, pues vamos a ver quién gana de los dos. Javi tiene muchas ganas, está claro. Pero Es vamos. Que tengo que resarcirme de la otra. Pues a ver, a porque ver. Me ganasteis con malas artes. Esta vez, en principio... con malas artes, con cómics, con videojuegos, con películas. Videojuegos, malas. Claro. Yo creo que estabais compinchados vosotros dos, o sea, Santi, tú y el máster del universo. Ya sabes que la familia es la que siempre te apuñala por la espalda, Javi. Ya. Bueno. Pues nada, vamos a... Ahora, en unos minutos se resolverán las dudas y yo creo que os voy a machacar. Bueno, tendremos cuidado. Bueno, pues empezamos el torneo, este nuevo torneo es el tercero ya. Y vamos a empezar directamente. Si me hace caso, esto siempre me pasa. El directo. Vale, bueno, la primera pregunta, esta yo creo que es bastante fácil. Oh. ¿A qué serie pertenece esta imagen? Bueno, esta yo creo que la sabemos los dos. No sé si dejársela a Javi, que le hará ilusión. Historias para no dormir. Sí, Chicho. Sí, a ver. Hombre, es muy reconocible. Yo he puesto una imagen. Como él, como la. Podría haber sido mis terrores favoritos o. Nah, pero conociendo a Antonio, que le encanta Historias para no dormir, hombre, por poder podía haber sido una despedida del 1-2-3, pero. Sí. Además, con la calavera ahí de fondo. Pero hubiese sido en color, yo creo. Sí, yo creo que los del 1-2-3 fueron todos en color desde el... No. Los del primero, la despedida del primero, yo creo que fue en blanco y negro. Sí, puede ser. Me parece que sí. Luego bueno, de momento vamos empatados. Sí. Bueno, repetimos, volvemos a comentar que en principio aquí, como no hay un control claro, si hay alguien que tenga muy clara la respuesta, no responde y responde primero el otro, como hemos hecho siempre. Sí, nos vamos cediendo el turno para darle un poco de vidilla. Pero vamos, vale. Sí. Pues nada, la primera ha sido demasiado sencilla, me parece. Sí, es que tenía que haber puesto alguna imagen de algún episodio, porque directamente Chicho es que llama mucho la atención, o sea, es muy, muy claro. Es que si pones de un episodio a lo mejor no atinamos ni a tiros, pues claro. Bueno, pero... Muchos años, pero bueno, sí. Ya nos hubieses dado pistas. Sí, es que el problema es que esto era muy claro. Pues nada, vamos a ver la segunda, a ver qué tal es. Vale. ¿Quién es este personaje de Star Wars? Yo lo sé. Hostia. ¿Pero este es de verdad así? Sí, es una imagen del episodio, creo que el 1. Madre mía. Yo lo sé. Perfecto, empieza tú. Pues... Voy a decir Yoda por decir algo, porque es que Grogu no creo que sea y los otros dos no me suenan de nada, así en frío. ¿Y tú, Santi? ¿O sea, Javi? La de Yadel. Muy bien. ¡Oh! ¿De dónde es este? ¡Cabeza! Pues esto árbitro, lo... tiempo. Lo dejamos aquí, ¿no? Acabamos el concurso. Sí. Ha sido muy divertido. Venga, pues nos vamos todos a casita. Sí, este es uno de los que hay en el... Creo que es en el episodio 1, cuando van aquí de nuevo a Coruscant. Hay varios Jedis de estos. Pues ni me acordaba yo de este, ¿eh? Sí, ya sé en qué momento dices. Uf, pues no me fijé. O me fijé y pensé que era Yoda y no le di más yo esta, no sé. A ver, tendré que volver a verme el episodio 1. No es Yoda porque este se le ve de fondo mientras Anakin habla con Yoda. Hombre, para empezar, no es Yoda porque tiene un pelo así estilo greñas años 70 que no... Es que el diseño... De todas formas, yo creo que es que es mujer, ¿no? Bueno, lo mismo me da. Igualmente tiene queda. Pelo estilo años 70, no aunque sea mujer. Queda. Pues no lo sé. No sé si será mujer. No contaba. Lo mismo, no sé. Como no sabemos prácticamente nada de la biología de la especie de estos, pues... No sabemos ni qué... Ni siquiera sabemos qué especie es. No, pues por eso, hombre, son Yodas. A falta de un nombre mejor, son Yodas. Ahora son Yodas. Pero vamos, no sé.
Pues no, no la tenía yo en mente, no lo recordaba. Pues sí, bueno, voy ganando. Es el típico, la típica pregunta de ¿hay más Yodas en el mundo? Pues mira, este, y ya está, en el Star Wars solo se han visto dos hasta ahora que está Grogu. Pues ahora soy tres. Sí, otro. Bien está. Pues vamos a la siguiente, a ver, ahora que va ganando Javi. Vale, ¿qué película es esta? Oh, esta... José... Ojo, lo que pasa es que tengo que acordarme de cuál es el título de... Esta es la del volcán. Me da igual. O sea, la de la base secreta en el volcán. Pero... Creo que es la película de James Bond que menos veces he visto. Porque es que no me acuerdo de nada. Ah, pues yo esta la he visto mucho. Lo que pasa es que a mí los títulos de las de James Bond me bailan de unas a otras. O sea, te puedo contar el argumento entero de la película, pero... no me acuerdo de cuál es el título de esta en concreto, joder. Es que la verdad es que los títulos son intercambiables en las películas de si queréis ahora cuando responda os la canto, si queréis también. Está aquí en la... Bueno, espérate, vamos a seguir, vamos a dejar que Héctor conteste. Juan, no me va a salir el título, o sea, sé cuál es la de la base secreta en el volcán que están capturando naves espaciales. O sea, ¿me estás diciendo que me voy a poner con dos de ventaja? Sí, sí, hombre, tienes que aprovechar. Venga, a ver. Nunca se vive dos veces, no sé. Solo se vive dos veces. Solo se vive dos veces. Bueno, casi, no está mal. La canción Nancy Sinatra. Ah, mira. Sí, sí, es verdad. Ahora que lo has dicho. Pues ya no, pues yo esta sí que la he visto mucho, ¿eh, Antonio? Ya. Además, el helicópterillo este me hacía mucha gracia. Esta es la que van a luchar contra. Está entretenida, esta. Esta es la que van, no te he entendido. La que se pelean con japoneses, hay como un dojo y. Sí, esta. Sí, sí. Le matan a él al principio de la película y luego le mandan a Japón a investigar la desaparición de las naves espaciales de los soviéticos y de los estadounidenses. Y acaban pues transformándole en japonés, casándole, achinándole los ojos. Siempre me gustó mucho. De pequeño es que me llamaba mucho la atención lo de la base secreta dentro del Balcán. Entonces la veía mucho cuando podía. A mí no sé, a mí es que... Y es la primera vez que se ve el rostro de Ernst Stavro Blofeld. Es verdad. Es la primera vez que las anteriores, se escuchaba su voz, o se veía la mano, tal. Sí, y el gato. La mano y el gato. ¿Y quién era? ¿Teresa Salas o era el del pelo caro? Era Donald Pleasence. De hecho, era... Un segundo. Porque tiene un Funko. Cuando se para Javis por Funkos. ¿Lo veis? No. ¿Vale? Un poco más a tu izquierda. Ahí. Sí, yo lo tengo... Le vemos. Yo lo tengo ahí arriba también, pero paso de levantarme. Maravilloso. Pues de hecho, es el único Funko que tengo de James Bond, el de... Y dio pie al personaje del Dr. Gang luego en el Inspector Gadget. Y al Dr. Maligno de Austin Powers, claro, sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Que va ganando Javi. Venga. ¿Quién es este personaje? Aquí Javi ya tengo claro. Oh. Se ve mi cara. Esto es de Doctor Who. Sí, eso lo has acertado. Ahora tienes que acertar el nombre. Ya. La cuestión es que yo no soy seguidor de Doctor Who. Ya lo sé. Pero por descarte, voy a contestar yo, que es el que no, seguro que no es yo. Voy a contestar la B. Eight Points. Pues por decir algo diferente vamos a decir la C, Martha Jones, pero no lo sé. Guau. Madre mía. Nada, ninguno. Qué penita. Bueno, estoy ganando. Está bien, porque es la que todos pensábamos que habías puesto tú para hacer la gracia. No, pues es la hija de Riverson. De hecho, todos los nombres son personajes de Doctor Who, ¿eh? Esta vez ni siquiera, porque generalmente suelo colar ahí un nombre gracioso. No teníamos nada que hacer.
Normalmente suelo colar un nombre gracioso en plan Isabel Ayuso o algo así. Esta vez no. No, pues esta vez Donna Noble y Riversong me sonaban a nombre gracioso, pero nada. Las cuatro son personajes de Doctor Who. Pues nada, yo esto es que Doctor Who en realidad no la sigo. O sea, conozco cosas muy aleatorias. Pues la verdad es que sí está muy bien, ¿eh? Sí, siempre digo que la voy a ver, pero es que no me da la vida para ver todo lo que digo que voy a ver. ¿Para qué te voy a mentir? Es verdad que la primera de la... Me estoy poniendo al día con la del Soldado de Invierno ahora. Me terminé WandaVision. Llegas muy tarde para nuestros vídeos. Estoy al día con la otra. Bueno, el de Falcon y Soldado de Invierno, ¿no? Como no lo hemos hecho... No, de hecho tengo aquí las preguntas, acabo de ver, tengo las preguntas aquí todavía, o sea que... No, pues no me hagáis spoiler, que solo he visto el primero. Tengo que ver el resto de episodios. Pero bueno, lo que os decía, que la serie está de Doctor Who, bueno, aparte de que la clásica yo no la he visto, o sea, todas las, no sé, eran 8 doctores, me parece, a los antiguos, y en 2005 empezó con Christopher Eccleston, una especie de continuación, y la verdad es que esta continuación está muy bien, la temporada primera, cuando tienes que Eccleston... Es más cutrecilla, se nota que es en plan un presupuesto bajo y vamos a ver qué pasa. Y luego tuvo éxito y a partir de la segunda temporada con David Tennant... Han ido mejorando. Sí, se nota mucho. Y la verdad es que han ido cambiando de doctor y han ido convirtiéndolo ya en un producto pues bastante potente. Es cierto que yo ya las últimas temporadas me desenganché, me aburría. O sea, después de yo Matt Smith ya me... propósito de enmienda realmente y ponerme a verla. O al final... Va a ser imposible. Es que el problema es que yo para ver las series que se van continuando a lo largo de los años soy de verlas enteras y claro, es que Doctor Who tendría que ver por ciento y la madre. Sí, pero las primeras temporadas, yo te diría empezar en el 2005, o sea, todo lo anterior lo obvias, lo asumes y se acabó. Bueno. Es que es muy difícil. Ya veremos, se hará un intento. Bueno, pues a ver, pasamos a la siguiente, que seguimos con 2 puntos de ventaja para Javi. Madre mía. Qué bajo, vale, y esta también es. Esta, aquí no te vas a acercar. Como mucho de más tienes. ¿Qué película ganó Audrey Hepburn en Oscar a la mejor actriz? Esta es una de las de Javi. Historia de una monja. La que dices de verdad. Eso existe. Sí, sí. Es una película de Fred Zinnemann, del año 59. Pero es que si digo desayuno con diamantes, segura que no va a ser. Entonces... Bueno, pues Javi, dile con cuáles. Vacaciones en Roma. Bueno, pues hubiese sido mi otra opción. Puestos a decir famosas, hubiese dicho esta también. Pero bueno. Pues nada, esta era la que tenías que haber dicho. Lástima. Esta yo no la sabía, pero porque a mí la verdad es que el cine clásico me pilla muy lejos. No, a mí esta peli, lo que pasa es que a mí lo que no me llama para nada la atención es el tema de las galas de los Oscars. Entonces ya, yo nunca me acuerdo de quién ha ganado qué ni por qué. Pero esta película me encanta. Vacaciones en Roma es una maravilla. Yo esta la vi una y vez y no me acuerdo ni cuándo ni por qué. Es maravilloso. La despedida final es... No sé cuándo se emitirá este concurso en tu magnánimo y maravilloso canal, Antonio, pero debo decir que está en el día que lo estamos grabando, el próximo lunes la emiten en la 2. Ah, pues mírame. Bueno, no, si es que no puedo, tengo que madrugar mucho como para quedarme a verla, si no me quedaba. Sí, no me quedaba. ¿No está en ninguna plataforma que tú sepas? ¿Filmin o alguna normal? Seguramente estará en Movistar por ahí o lo que sea, o la podrás ver. A lo mejor está hasta en YouTube. A lo mejor, yo qué sé. En YouTube. Bueno, esta. En YouTube seguro que está. No sé si en castellano que estará. Más preguntas de este tipo. Venga. A ver. Venga, creo que tienes. Quiere aumentar a 4 o 5. Creo que tienes 2 preguntas para ti en todo el preguntario de hoy. Es que quiero pasar por encima a esto. Quiere aprovechar la ocasión. Hoy que bueno, Javi, como, quiere aprovechar la ocasión. Como esta pregunta la he puesto por ti, ¿algún comentario de la peli? En vez de comentar yo, esta te dejo que comentes a ti. Pues que es maravillosa.
Decir que en principio, bueno, al final la dirigió William Wyler con Gregory Peck y Audrey Hepburn, pero en principio, bueno, Gregory Peck siempre estuvo, pero la iba a haber dirigido Frank Capra y se pensó para el papel de la princesa Ana o Jean Simmons o Elizabeth Taylor al principio, pero por lo que no sé. Salió por suerte Audrey Hepburn. Y también decir que el bueno de Gregory Peck, nada más rodar la película y tal y cual, cuando dijo ponerla a ella de cabeza de cartel porque va a ser una estrella. Eso, había hecho alguna cosita, un pequeño papel en alguna película inglesa, tipo Oro en Barras y cosas de estas de la Eileen y cosas de esas. Pero esta fue, digamos, su espaldarazo y, bueno, es la película con la que ganó el único Oscar competitivo, porque el otro que tenía era uno de estos honorarios, sí. Estos premios y ingresos o cosas de estas. Sí. Sí, de hecho me dijo Gancha que era, si no su primera película, su primera película de verdad. Importante. Sí. Muy bien. Pues vamos a saltar a la siguiente, venga, a ver qué toca. Me la sé, no lo sé. No, no te la sabes. ¿A qué serie pertenece este personaje? ¿Hay opciones? No. Ah, no hay opciones. En esta hay opciones. Fenómeno. Joder, pues o sea, suena mucho, pero no te creas ya que no, lo busco, ya, ¿eh? Ya no eres tan magnánimo ni es tan maravilloso tu canal, ¿eh? Que le sacas 3 puntos. ¿No te has visto en otra serie en tu vida? Pues no sé. Voy a decir. Naruto, que no sé ni lo que es. Y ya te digo yo que no es. No, el dibujo es más antiguo. Esto es mucho más antiguo. ¿Será de Ranma? ¿Puede ser de Ranma? ¿Algo? Es que no lo sé. O sea, sí, ¿no? Sí. ¡Ah, bueno, coño! Vale, ya. Ya, empieza la remontada, Javi, pero no la tuya. Joder, es que yo llevo muchísimo tiempo sin ver esta. ¿Cómo vamos? ¿5-2? 4-2. Muchísimo tiempo sin ver esta. Me vi el primer episodio no hace mucho, pero es el único que he visto y este personaje no sale en el primer episodio. No. Este es Gosun Kuli, que esto sale va mucho más adelante. Temporada 3 o 4, creo. Sí, sí. Este era uno. Porque no está Luisa. Si estuviese Luisa, sí. se lo sabría entero, vamos. Sí, pero bueno, por eso. Me había puesto la pregunta. Por eso hay preguntas de todo un poco, para que todo el mundo tenga las suyas. Estas son las de Misa, las de manga, anime y tal, sí, principalmente. Sí. A ver, este es un personaje que básicamente se enamora de Akane porque le da penilla al chico y quiere ir a por Ranma, por celos. Y este lo que hacía, me parece que era muñecos vudú y cosas así. De muñecos como de paja, de Ranma, y les pinchaba y esas cosas. Y era como muy de los espíritus o no sé qué leches. De hecho, iba a veces con... Este es el personaje así. Tipo de la bruja... de la bruja Lola en los animes de la época, que siempre hay alguno. Sí, este es el de los espíritus. Es un personaje poco conocido, pero claro, si le pongo a Ryoga lo vas a acertar seguro. No me quejo de la pregunta, me ha costado, pero a mí me saca de Chicho Terremoto, Shin-chan, y Mazinger Z y pocos más. Hombre, pero sabes que es Naruto. Sabes que es un anime, lo has dicho, alguna vez lo he debido oír o lo que sea, eso de Naruto, no sé lo que es. Nada, es una marca de ropa. Vale. Como algo de coches, Naruto, ¿no? Bueno, vale, ¿eh? Es que es con acento. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Naruto. Ah, bueno, esta está claro. ¿A qué está jugando? Esta sé que Héctor la sabe. Esto yo contestas tú, Javi. Javi. Sí, esta sabes que yo la sé porque me puteas mucho en este juego siempre que tienes ocasión. Pero da igual la versión que utilicemos. Es que te puteo en todos. También. Tu pasión en los juegos es que yo pierda, da igual lo que pase con todo lo demás. Igual que la de Diana es. Sí, contesta.
Es que no me lo sé. Bueno, pues di algo. El Catán. Es el Catán, sí, sí. Sí, es el Catán. Muy bien. Uf, has mantenido ahí. Mantiene la distancia. Yo creo que es mentira. Sí se lo sabía, pero para quedar de guay... Le gusta hacerse la víctima a veces, ¿eh? Quiere dar penilla para ver si le doy un punto más o algo. No vaya a ser. Para luego, cuando llegue la pregunta 24, si hay empate, poder decir... Es cuenta doble para Javi. Qué magnánimo es el Master of the Universe, qué bueno es el canal. Es bueno, el juego, el juego del Catán este... Yo porque lo he oído a todos. Pero tú no has jugado nunca. Nunca he jugado. No has jugado nunca. No. Ah, pues es muy divertido. Pues hay que echar una partida. Porque os lo he oído a todos. Súper entretenido. Porque os lo he oído a todos los del café. O sea, si no. Que por cierto, lo han sacado en videojuego el Catán ya. Lo sé, lo tengo. Ah, lo tienes, ¿y qué tal? Pues, hombre, es que yo juego con la IA, entonces es menos gracioso que jugando con más gente, pero es lo mismo, pero en... Sí, está, vamos, a ver, es que en Catán en videojuego ya lo ha habido muchas veces, pero vamos, este que tengo yo en Steam es bastante entretenido, los gráficos están bien para el tipo de juego que es. Entonces, como tampoco es el objetivo que tenga unos gráficos de 7 pares de leche, sino que con que responda a la descripción del juego va bien. Así es que es muy entretenido. Yo lo he visto porque, o sea, sé que lo han sacado para la Switch. Y me llama la atención porque tengo el Monopoly, el Risk y tal. Y la verdad es que el Monopoly es jugar al Monopoly. Entonces me ahorro rebuscar en el armario de los juegos de mesa, que a lo mejor tardo 15 o 20 minutos solo en sacarlo. Pues el que tengo yo es jugar a Catán. O sea, te ahorra. Lo que pasa es que para mí tiene más gracia jugar en analógico. Sí, también es más divertido, pero si no tienes. Pero es verdad que te puedes echar una partida si te aburres una tarde y te entretienes con él. No, y sobre todo que si lo tienes para Switch, por ejemplo, te lo llevas de viaje. ¿Sabes? Bueno, sí, también. Claro. En ese sentido sí es una ventaja. Pero bueno, el juego este es de ir construyendo, ir consiguiendo cartas, conseguir recursos, gastarlos, construir... Es un juego de negociación y de estrategia. Y... Es que yo soy muy malo en esas cosas y no... Pues es súper entretenido, Javi. Y no creo que, bueno, algún día habrá que... Luego está la cuestión de para qué juega cada uno. Está el que juega para entretenerse, está el que juega para ganar y está Diana que juega para gastar todo lo gastable del juego... Y que se cabrea cuando gana, porque gana sin pretenderlo y no puede terminar de gastar todo lo que quiere gastar. Entonces se enfada mucho. Así es, tu cuñada. No quiere ganar, quiere jugar. Ya. O sea, si fuese fútbol, se enfadaría ganando en el minuto 90 porque ella quería jugar otros 90 minutos más. Sí, aproximadamente la historia es esa. Bueno, pues pasamos a... Una recomendación para cualquiera que vea el vídeo y que no haya jugado nunca, de verdad que merece la pena. Sí, es muy entretenido, muy sencillo además. En cuanto le pillas la dinámica, se juega muy rápido, se monta muy rápido. Sí que es verdad que es largo, no son partidas de media hora, se pueden hacer larguísimas. Son partidas largas y si juegas con gente que sepa jugar, se pueden alargar mucho. Tienes la ventaja de que si eres muy friki, pues tienes 400.000 versiones de Catán. Sí, Catán de Señor de los Anillos, Catán de Star Trek, Catán de todo. Hay Catán históricos, así que es una maravilla. Y hay sub 300.000 expansiones también, con lo cual ese tablero se puede convertir en uno mucho más grande. Sí, no, que la ventaja que tiene es que puede jugar más gente, porque este me parece que da para cuatro, ¿no? Había cuatro colores. Sí, el básico yo creo que son para cuatro, pero luego con las expansiones pueden ser hasta 12 jugadores o algo así. O sea, que puedes meter un montón de gente. Si juntas todas las expansiones que son posibles. Pues nada, pasamos a la siguiente, a ver si sigue manteniendo Javi su... Venga, aquí sí que tienes opciones, Javi. ¿Cómo se llama la chica de este juego? A todo esto, ¿sabéis qué juego es? Sí. Pues uno de Mario, ¿no? Ahora, acordarme ya de cómo se... llamaba esta es harina de otro costal. Sí, no, esto es... De hecho, no sé si lo detienen en el juego siquiera.
Yo voy a decir la A. Melocotón. Venga. Pues voy a decir... Joder, que estoy ahí... ¿Entre cuáles dudas? Voy a decir la C, pero es que no es la, no es la C, es que... ¿Entre cuáles dudas, Héctor? No, no, sí, es que dudo entre todas, Antonio, porque es que no me, yo a esto no llegué a jugar, conozco el juego y entonces el nombre de la princesa no lo conozco, no lo llegué a ver. Venga, pues vamos a ver cuál es, ahora que Javi ha desaparecido de pantalla. Que yo digo la C por decir algo. Venga. Pues has acertado. Pues entonces he dicho la C porque me debe sonar subconscientemente de algo. A ver. Pero yo es que a este no, o sea, no llega a jugar, pues ya sabes que yo soy de ordenador, no de... Sí, no, ya. Sí, pero si esto yo creo que... ¿Cuál ha dicho Héctor al final? La C. Paulín. O sea, que ha acertado. Sí, sí. Me ha remontado. Sí. Te ha remontado un punto más. Sí, a ver, si no me equivoco, Peach es la princesa del Mario de siempre, la de los juegos de Mario. Daisy. Claro. Sí, claro. Que ni siquiera se escribe así. Creo que las de los Mario Land y luego pues la princesa esta nueva que fueron metiendo. Claro, yo te iba a decir que si el Daisy este es de alguno en concreto o es que lo has escrito mal, la verdad. No, Daisy es un homenaje a 2001. Ah, bueno, también es una posibilidad. A 2002 y a 2003, a todos los 2000. Es su amor por 2001. Sí. Y Estela también es una princesa de del Mario Galaxy. McCartney. Estela McCartney. Estela es del Mario Galaxy, ¿vale? Sí. El Mario Galaxy no... Y nada, Peach, o sea, Pauline es esta, que es la que tenías que rescatar de Donkey Kong, en el Donkey Kong, cuando Mario todavía ni se llamaba Mario. Ya. Claro, es que la historia es que este es el original, entonces aquí, vamos, o sea, a lo mejor me sonaba Pauline porque lo he leído alguna vez en cualquier sitio, o lo he oído alguna vez en cualquier sitio, pero... Hombre, yo pensaba que esto era más por descarte. Conscientemente. Peach y Daisy son las dos princesas del Mario que hay. Sí, Peach y Daisy sí las tenía, bueno, aunque no leía yo, aunque he leído Daisy he imaginado que la habías puesto adrede. No me acuerdo, yo sabía, que esas son del Mario. Como entonces, las preguntas las dos y me sonaba Pauline, pero... Pero nada, ya te digo, es que yo a este no llegué a jugar. O sea, vamos, sí he llegado a jugar, pero no llegué a jugar. Pues, en su vida. Entonces, los nombres de la princesa, nada, como si me cuentas. Como si le pedías que dieras al olmo. Pues nada, vamos al siguiente, a ver si recupero un poco Javi. Vale. ¿A qué serie pertenece esta imagen, Javi? Y no hay opciones, ¿no? No hay opciones, no. Solo hay una opción, la correcta. Ya, vale. Qué puta madre. Digo... No. Paso. Héctor, ¿tú? No, yo esta no la sé. Para nada, vamos, ¿eh? O si la sé, no la tengo en la cabeza ahora. O sea, que ninguno va a contestar, no os arriesgáis con nada. Es que ni no se me ocurre siquiera con qué me podría arriesgar, la verdad. ¿Con Ángel? Ah, ni idea. No lo habéis visto nunca, ¿no? Me imagino. No, ya hombre, sé pero que sabes serie, quién es. ¿Qué serie es? Sí, sé qué serie es. Secuela de las de Buffy y Cazavampiros, pero no la he visto. Como no la he visto. No, pues es que tenían un capítulo en el que los convertían en marionetas y era súper divertido. Y ver a Ángel marioneta enfadado y luego Ángel marioneta convertido en vampiro era muy gracioso. La verdad es que la serie de Ángel, yo me soy muy fan de Buffy, pero la serie de Ángel me gustó también bastante, ¿eh? O sea, yo... Sí, yo sé que esta a ti te mola. Yo es que como, o sea, Buffy sí la vi un poco más, pero tampoco he sido nunca súper fan y las secuelas... Bueno, solo hay una. Sí, ahí está, pero vamos, que me refiero,
porque lo derivado de la serie, yo sé que hay cosas derivadas, pero no, no las he llegado a ver. Hombre, a mí no me llega esto al nivel de Buffy, pero sí. Sí me pero gusta, sí te resultó entretenido. Vale, sí, o sea, no, no es una serie que vi el primer capítulo y dije, no, aquí ya lo dejo fuera. Yo Buffy hoy sí que recomendaría echarle un ojo, esto, como no lo conozco, pues no digo nada. Ahí, si tú la recomiendas. Yo sí. Muy bien. Pues bueno, pues el resultado sigue igual. Sí, eso sí, mantenemos la distancia de Javi sobre Héctor. Venga, ¿cómo se llama este personaje? Vale, yo esta la sé. Vale. Javi, tienes que jugártela para que no te remonten. Pues la A, Comandante Cobra, que es lo que más me chiriflú. No, este es Serpentor. Ah, ¿sí? ¿De qué es? De G-Joe. También sí, también es ¿qué es eso? ¿Qué es G-Joe? Eso te lo va a contar Antonio durante las dos próximas horas. Eso, a ver, hay una franquicia con unas películas muy buenas, de las que hemos hablado, no sé si en todos los vídeos o en casi todos, en las que no sale Serpentor. No, este es uno de los malos de G-Joe que crean. Lo inventaron no con motivo. Este lo inventaron con cosas genéticas, o sea, que mezclaron el ADN de Genghis Khan y de un montón de guerreros más. Este es la versión G-Joe de la ira de Khan, de Star Trek. Sí, la ira. Khan también lo crearon prácticamente con. Esta es la versión G-Joe de Khan. Yo me acuerdo de eso, que en los cómics a este, el Dr. Mindbender empezaba a meter ahí ADN de grandes. Sí, de grandes conquistadores y carniceros de la humanidad y tal, para crear al villano perfecto. Claro, lo curioso es que lo creaba para que el Comandante Cobra tuviese un soldado fuerte y al final lo que pasa es que... El emperador de los Cobras, sí. Sí, o por lo menos le quita temporalmente el trono. Lo que pasa es que a mí siempre me pareció mucho menos carismático que el Comandante Cobra. Al final el clásico es el clásico. No, pero el diseño es chulo, o sea, el muñeco es chulo, pero es verdad que el personaje, o sea, quitarle protagonismo al Comandante Cobra me parece muy triste, porque mola mucho. Vale, os diré, los demás nombres son también todos de G-Joe, ¿vale? Sí, yo estos los conozco. De hecho, el Némesis este creo que es de Némesis Enforcer, me parece que salía en la película. O sea, y no sé si te acuerdas tú... Héctor, porque sé que Javi no. La peli de G-Joe, de dibujos. Había uno. La de dibujos, creía que decías la de. No, la de ahora. dibujos. Hay una facción que son los Cobra La, que son una especie de hombres medio serpientes. Sí, los Cobra La. Esos. Los de Massier. Dios. Pues hay uno que es Némesis. Es posible que cuando hicieron el doblaje de eso a nadie pensara en cambiarlo de alguna manera. Es que era lo suficientemente ridículo sin tener que cambiarlo, dijeron. Ya, también es verdad. Nada. Empatados, por cierto. ¿Cómo que empatados? Como que empatados. A mí me sale 5 a mí y 4 a Héctor. Pues te sale lo que quieras. Pero no llevo la cuenta, me vale. Si me fío, si dice que vamos 5-4, yo me fío. No, pero yo voy contando. Si luego va a hacer cuentas Antonio cuando tenga que editar el grupo. ¿Y cuál es el resultado exacto? ¿5-5? El exacto es 5-5. El inventado por ti, 5-4. No, es que me he comido una raya, hombre. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Me la he comido. A ver. ¿Cuántas temporadas tiene House? Esto es así un poco a chorra. Pues... Hombre, Javi, una cosa te diré. Si te soplan, por lo menos que no lo vea tan bien, Héctor. Vale. Es que... Era que tenía 9, pero es que no sé si tiene más. El cameo de mi hermano es el comodín del público. Yo creo que tiene las mismas temporadas que el ala oeste de la Casa Blanca. ¿Y cuántas tiene la oeste de la Casa Blanca? Tiene el aula oeste de la Casa Blanca. O sea, a mí me suena que esto tenía 8 o 9, pero no puedo firmarlo, la verdad. 7 creo que son. Bueno, pues decir una cada uno. Venga, yo digo 7. Venga. Yo digo 8, venga, por ponerle una más. Pues. Bueno, pues
Pues han sido 8. O sea, de verdad, uso el comodín del público y encima... Sí, la verdad es que... es que has tirado un comodín que no, por lo que se ve. Es el comodín incorrecto. Tenías que haber usado la llamada. Tenías que haber llamado a House y haberle preguntado. Seguro que a las 11 de la noche te hubiese atendido el teléfono con mucho... Allí son las... No, yo sabía a quién tenía que haberte llamado, pero a esta hora estará dormido. O dormida. También. Me lo hubiese contestado rápidamente, pero bueno. Pues 8 temporadas, la verdad es que la mía serie me gustó mucho. La última temporada... Bueno, las últimas temporadas sí que es verdad que cambia mucho el rollo. O sea, las primeras 4 es con todo el equipo suyo siempre, constantemente. Y son, la verdad es que son episodios muy divertidos. Oye, dicho, parece una tontería, pero oye, ¿podríamos hacer eso, lo de tener un comodín de la Sí, claro, como grabamos a las 11:30 de la noche, vamos a estar llamando a la gente. Hombre, depende, si queremos incordiar a alguien, podemos llamar a las 11:30 de la noche. Va a ser el incomodín de la llamada. El incomodín de la llamada. Todo es cuestión de planteárselo. A mí la serie me gusta mucho. Las primeras temporadas me gustan más, las que, como dices tú, las del equipo básico, equipo original, me gustan más que las otras, aunque los otros también tienen su... Sí, o sea, es verdad que es una serie en la que cuando te cambian a los personajes, no te cambian al principal, que eso está muy bien, y te cambian a los otros, pero siguen apareciendo de vez en cuando, y los nuevos no están mal. No, o sea, los nuevos no están mal, pero no sé, ¿será que estábamos tan acostumbrados después de 4 temporadas a los primeros que los otros no te acaban de... No, pero bueno, a mí no me disgusta. Y la serie se mantiene muy bien hasta el final, ¿eh? Sí, y tiene un final que cierra bastante bien la serie, me gusta. Ata los cabos, si es que al final la historia es atar los cabos y no dejar cosas... por ahí pendiente dentro de lo que cabe. Sí, pero sobre todo... Bueno, que te va a empezar la remontada. Es lo que significa. Venga, pues vamos a empezar Hatchis la remontada. Hatchis en House, en Gregory. Venga, pues continuamos. Siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Así. Frente brazo. Aquí sí hay opciones, al menos. Yo voy a decir la B. Gotchi. Venga, ya. No se te oye, Héctor. A ver. ¿Héctor? Seguimos sin oírte, Héctor. A ver, ¿me oís o no? Ahora sí. Ahora sí. Sí, pero es que no he hecho nada, o sea, se ha ido porque se ha querido ir. Bueno, pues dilo. Que decía que será un... no es un Tamagotchi, eso será un Digimon o un Pokémon. Por la pinta del muñequito yo diría que un Digimon. Pero vamos, Gerio, estos no los he conocido. Pues sí, este es el Digimon original. Ah, pues no sabía yo que los Digimon originales eran también un jueguecillo tipo Tamagotchi. Sí, es que... me parece que hicieron el Tamagotchi para las chicas y el Digimon para los chicos. Eso es muy japo. Me cuadra. Me cuadra. Así que. Pues nada, pues no remonto, ¿eh? No, estás desremontando incluso. No, hombre, es que los, me voy a estar acordando de Beori House. Pues ahora te puedes acordar también de los Tamagotchis. Los Tamagotchi eran huevecillos. Sí. Pero yo sabía que no, porque tenían forma de huevo. Sí, tanto pero podía ser otro Tamagotchi. ¿Eh? Sí, podía ser otro Tamagotchi también. Sí, pero bueno, no...
Yo por la pinta del muñequito y tal, y sabiendo que los otros tenían forma de huevo, tanto el muñequito como el este. Pues nada, un Digimon. Vamos a ver la siguiente, a ver si Javi consigue. Bien, Oscars, estas son preguntas para Javi. Dime. ¿Cuántos Oscars ganó Black Panther? Creo que fueron algunos, sí. Creo que fueron. ¿Y no hay medio punto por aproximación? No, pero hay un punto por acertar. Es lo máximo que... 4. ¿Héctor? Dejen de esto, yo de esto ni puñetera idea. Yo qué sé, 3 o 4 también. Es que... Me voy a fiar del criterio de Javi, voy a decir 4. Pues fueron 3, oye. Vaya por Dios, no me tenía que haber fiado. No tenías que haberte fiado, era la otra opción. Muy mal, muy mal. Javi, esta pregunta es de las tuyas. Sí. Ya, pero... ¿Banda sonora? Sí, todavía me pregunto cómo le dan premios a esta. Ya, yo también. Yo iba a haber preguntado el si de verdad se había llevado algún Oscar. A mí me ha sorprendido de por sí la pregunta. Sí, ya, a mí también, por eso la he puesto. A ver, películas de superhéroes de estas así actuales con Oscar, tenemos esta y tenemos la de El Escuadrón Suicida, la antigua, la primera, que se llevó un Oscar de maquillaje. Sí, no, sí, ya estoy viendo los Oscar que son, o sea... Banda sonora, diseño de vestuario y diseño de producción. A ver, las cosas como yo creo que son Oscar por cumplir un poco, yo qué sé, porque... Por cumplir con los productores. Sí, y con otra serie de cosas, porque sí, o sea, a ver, son mucho mejores y que no están ni nominadas. La banda sonora no la recuerdo, sinceramente. Yo tampoco. El diseño de vestuario, pues bueno. Entendible. Y el diseño, sí, bueno, no sé ni lo que es. Va todo el mundo vestido en la película, o sea que si es por eso, toda la película tiene acceso a este premio. Y el diseño de producción es que no sé ni lo que es. O sea, yo... Pues la dirección artística, los decorados, sí. Eso es, o sea, el diseño de producción es la suma del montaje, la escenografía y de todo lo demás. Pues bueno. Sí. Teniendo en cuenta que la mitad de la película está hecha por ordenador, pues no sé yo si es, bueno, pues, es un gran reto. Por eso A ver, yo sé que hay mucha gente que esta película le gusta mucho. A mí me gusta, pero no me parece de las mejores. A mí me parece entretenida, pero no sé si para darle un Oscar por nada. O 3. Sinceramente, o 3. No sé si las películas antiguas de superhéroes tienen algún Oscar, las de Superman, Batman o cosas de esas. Seguramente no. ¿Alguna de Superman? A lo mejor alguna de Batman. No, de Superman. Las de Superman yo diría que ninguna. Pues yo pensaba más en Superman, a mí de Batman no me suena. No lo sé, Javi. No sé si a lo mejor la Superman, la primera, algo de la banda sonora o algo así. Eso es lo que yo pensaba que podía tener. ¿Era Hans Zimmer el de Superman? ¿Eh? ¿Era Hans Zimmer o quién era el de Superman? Por Dios, por Dios. ¿A John Williams? Por Dios. ¿Qué fue? John Williams. O sea, por Dios, o sea, no me compares al Zimmer con John Williams, por Dios. Ese no te lo reconozco, te lo comparo porque es como comparar a La vida es bella con una buena película. Dice, o sea, que te gusta. 2001, entonces Odisea del Espacio no la comparamos porque eso no es una película siquiera. Es un... 2001 es la obra maestra del cine de ciencia ficción. 2001, de Odisea del Espacio, es el primer intento de SMR que salió mal. Y no lo comparo. ¿De lo qué? Ay, esa buena. Ay, señor. Ay, ay, ay. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Porque otro intento. Sí, que me está rotando demasiado. Esta no la vais a acertar ninguna. ¿A qué juego pertenece esta imagen? Wow.
Esto es de videoconsola. Sin opciones, además. Esto es de videoconsola, clarísimamente. Por no lo va a conocer. Y mi puñetera idea. No sé. Flash Gordon. Que sé, por decir esto algo. Es hechicero molón contra un monstruo verde. La cosa del pantano. Rastero. Ni idea. Espérate que estoy quitando el punto. Eternal Champions de Mega Drive. Sí, es wow. Que no. A ver, este es un homenaje al Real Madrid. Además, este es de los que solo fueron consola, nunca han sido ni máquina de recreativo, ni nada de nada de nada, como para que te puedan sonar. No, este era uno que a lo mejor Santi podía acertar y Luisa no creo, pero puede que le suene. No, Luisa no, bueno, lo mismo sí. Pero justo vosotros dos sois dos de los que no tenía claro que vais a saber. Nada, nada. Además es que ni la imagen, o sea, ya no la imagen que han puesto, es que ni la imagen de la caja del juego me suena haberla visto jamás en la vida. A ver, esto que yo recuerde, porque esto lo tenían mis vecinos, que yo recuerde fue una especie de respuesta al Mortal Kombat, otro juego de pelea, Mortal Kombat un poco más violento. Bueno, no más violento que Mortal Kombat, sino como el Mortal Kombat, otro juego de pelea. Sí, que sí. Sí, te entiendo. De competencia. Y aquí lo que hicieron también fue meter mucho monstruo. Había, pues eso. No eran... Sí, había por lo menos un león y la cosa en pantano. Sí, había alguna cosilla más rara, creo. La verdad es que a mí tampoco me hizo hacer especial gracia, pero es que yo soy muy poquito de juegos de lucha. Yo, nada, es que ya te digo, es que ni me suena haberlo visto jamás ni haberlo escuchado jamás. O sea que... Pues venga, vamos a por el siguiente porque aquí no hay mucho más que comentar. Vale. Harry Potter, no sé hasta qué punto controláis. ¿Cuál de estos no es un Horrocrux? ¿La tiara de Ravenclaw, el anillo de Slytherin, la varita de Saúco o Nagini? Yo lo sé, así que me espero. No sé si Javi la sabe o no. Yo diría que la C, la varita de Saúco. Sí. Exactamente, muy bien, acertasteis los dos, por lo menos no os distanciéis más. Porque Nagini es la. Nagini es la serpiente. El anillo sí que es Horrocrux, la tiara también, y la varita es que nunca la tiene. Nunca la llega a poseer cuando está creando los Horrocruxes. La posee una vez que mata a Dumbledore, con lo cual no la puede convertir en. Bueno, no le mata a él, pero bueno, ya nos entendemos. Magnánimo Master del canal, ¿un recuento? Pues estoy apuntando, que me he quedado con todos los bolis sin tinta. ¿Y en qué preguntábamos? 6-8, pregunta, no sé si la 13, la 14 o algo así, pero 6-8. 6-8, sí. Vale. O sea, que todavía tienes opciones. Tengo opciones. Vamos a la siguiente, a ver cómo va. Vale, ¿de qué año es este cómic? Uf. Aquí tienes opciones. Cómics. Me gusta. A ver, yo estoy entre dos fechas, está claro. Vale, Héctor. Yo estoy entre dos fechas también. No sé exactamente por cuál irme, la verdad. Pero voy a decir que es... es que no estoy... Voy a decir que es del 50. Venga, Javi. Pues yo tendría que decir que es del... 1950. ¿Decís los dos la...? Sí. Mi otra opción es el 39, pero me parece que... Me parece un poco demasiado antiguo, no lo sé. ¿Cuál es tu opción, Javi? El 39 también era la otra opción. Tenemos los dos igual. Muy bien, pues hala, pues listos. Está muy bien. Esto pasa por no fiarnos de nuestro criterio. Sí. Si es que sabes el problema, que como Batman no es ni de lejos ni no superhéroe, porque ni siquiera es un superhéroe. Héroe. Héroe con pasta. Pero, ¿de cuándo es Superman? ¿Eh? ¿De cuándo es Superman?
Superman es del 37-38. Pues esto es más o menos de la época, yo creo. Surgen todos más o menos en la época. Lo que pasa, yo estaba juzgando por el dibujo. Si lo pone ahí. Lo pone ahora. Claro, antes lo ponía, joder. Vale. Joder, Javi. Estamos dormidos, pero no tanto. No, lo que pasa es que yo, o sea, a mí el dibujo me parecía muy del 39, pero también he pensado, digo, joder, es que como que se me hace ya demasiado antiguo. A mí lo que me ha despistado es el número del cómic. Pone número 27 de la revista. Sí. ¿Y por qué te has pistado? Pero es que puede ser el número 27 de la revista y que Batman se haya estado publicando en otros sitios 14.000 veces. Yo pues, no bueno, me puede ser. Vale, claro. El Detective Comics número 27 es el primer cómic en el que aparece Batman. Ah, míralo por dónde. Sí, o sea, los Detective Comics anteriores no salía Batman. Y luego creo que siguió en Detective Comics un tiempo. Pero y... salía en otros sitios. O... No, es la primera. Esta es la aparición. La primera aparición de Batman. Ojo, pues tiene un estilo de dibujo muy así. Muy decimonónico para ser del 39. Y luego ya, pues, pasado un tiempo, sacó su propia serie, la de Batman. Con su número. A mí me recuerda a los cómics de Chester Gould de Dick Tracy. ¿Esos no son de la época también o son más antiguos los edificios? Es que sí, probablemente son de la época, sí, sí. Si es que entre los 20 y los 30 es la eclosión del mogollón de cómics en Estados Unidos, de un montón de personajes que luego son icónicos. Claro. Sí, yo creo que Marvel estalló más en los 60, ¿no? Sí, sí, pero digo los personajes, no, o sea, los personajes así más clásicos y tal, hay muchos que sí. son de los 20 y de los 30. Que luego ya pues, se convierten en trending después. No, pero me refiero que, o sea, igual el Capitán América sí que estaba en los 30, pero hasta los 60 me parece que ni los Cuatro Fantásticos ni Spider-Man... No, pero porque son otro tipo de... O sea, ya son ya héroes de nueva generación, de los de después de la era atómica y tal. Pero todos los que no tienen superpoderes de ese estilo, quitando Superman, creo... Los héroes más, como decía Javi antes, que este no es un superhéroe, que es un héroe, pues igual, los que son héroes que no tienen superpoderes y tal, yo creo que muchos son de los 20, de los 30. Sí, Flash Gordon. Claro, entonces, ese tipo de cosas. Bueno, Flash Gordon no sé yo si es tan antiguo, ¿eh? Por ahí, bueno, puede pues, ser. Sí, puede ser. El Príncipe Valiente. Vamos a ver. Sí, valiente, sí. Vale, ¿qué serie es esta? ¿Cuál es esta serie? Y el caso es que sé que esto lo he visto en algún momento, ¿eh? Pero. Una en la que sale Chevy Chase. Yo a Javi se la he recomendado en un vídeo, por cierto. Tú a Javi se la has recomendado en un vídeo. Eso que me haces, si luego quieres aquí haciéndome la pelota que te dé puntos. No lo sé. Puede ser, pero no. No lo sé. O sea, me suena haber visto algo. Pero la serie como tal no la conozco. Brooklyn, no sé qué, no sé cuántos. Toma ya. ¿Vas a decir algo? ¿Le recomendaste Brooklyn 99 o algo así hace no mucho? Sí, entre otras. Pero dudo que esto sea de policías, así que seguro que esa no es. No sé. Buena idea. Ni otra idea. Espera, que eso. Pongo la rayita. Ah. Ah. Pues es verdad. No la es visto. Verdad. ¿Verdad? Te la recomiendo. No la... Pues os la recomiendo los dos ahora. Muy divertido. Ah, espera. Esta es la de la universidad que recomendaste en uno de los vídeos, ¿no? Sí, la de la universidad. Vale. Pero yo esta no la he visto. O sea, no hubiese acertado de todas formas. Pero que es, yo os la recomiendo, no sé si está en Netflix ahora, creo que sí, o en alguna otra, pero vamos, es muy divertida, es muy loca, es muy absurda. Ya, me veré algún capítulo a ver qué tal. Sí, sí, o sea, recuerdo que se la recomendaste, pero no, pero claro, no la he visto, no la he ubicado. Pues esta la verdad es que es muy divertida,
es muy loca, tiene capítulos muy buenos, tiene algunos que no son tanto, pero los personajes en general están muy bien, y luego pues tiene capítulos, lo que le comenté, yo creo que Javi en el vídeo, tiene varios capítulos de paintball muy locos, que uno parece una película. Es verdad. Otro una película. Sí, es verdad lo del paintball. Homenaje a Alien. Capítulos rollo Black Mirror. Capítulos incluso de dibujos animados y cosas así. Sí, recuerdo la recomendación del vídeo, pero como no he visto la serie, pues no la he asociado con la imagen. Pues nada, otro punto que perdéis. Y otra oportunidad de Javi de remontar que pierde. ¿Qué se le va a hacer? Venga, esta es para Javi, esta está para Javi, esta la puse para Javi también. Esta es la otra que está para Javi. La sé. ¿Cómo se llama el actor? Javi. Hostia, nada. Yo para los nombres de los actores soy horroroso. Voy a decir, yo qué sé. Voy a decir la D, pero por decir algo. No, es que lo de quedarme con nombres de actores es una cosa que no, no va conmigo. Javi, ¿verdad? ¿Contesto ya? Contesta ya. Contesta, Javi. Yo esta no la sé. La A, Claude Rains. Muy bien. Un puntito Capitán para... Capitán Renault. Esto fue pregunta de esta, Si me hubieses puesto el nombre del personaje, si hubiese acertado. Esa fue la pregunta que me dijo Arancha. Y no sé por qué, dije, no, mejor pongo el del actor. Mira. Para que la acertase Javi. A ver, la pregunta... Quería poner preguntas un poco para Javi también, porque al final el pobre entre en manga. Creo que no, me parece bien, joder, si no digo nada. Esta película la vi el año pasado o este año, por primera vez en mi vida. ¿Y qué tal? Entretenida, pero vamos, tampoco me parece nada del otro mundo, no sé. A mí me gusta mucho, me parece muy, muy, muy buena y me parece que se ha conservado muy, 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 muy bien. O sea, de hecho la veo... Yo siempre que la veo, digo, ¿será esta vez? Cuando acabe que siempre que la ves me pregunto, ¿será esta vez o no será esta vez? Pues vas a tener que esperar mucho, Javi, me temo. Muchas veces las tendrás que ver, a lo mejor en algún multiverso. Ahora con todo el UCM igual. Sí, lo mismo. Pero bueno, ya que la hemos visto, entendemos a lo que me refiero con lo de será esta vez, ¿no? Que sí. Sí, sí. Vamos a la siguiente, ahora que todos lo que a lo mejor Antonio se lo tienes que explicar. Pasemos a la siguiente, ahora que todos lo hemos entendido. Venga, ¿a qué cómic pertenece esta imagen? Venga, me voy a lanzar. From Hell. Sí, hubiese dicho lo mismo. Vale. Muy bien. Pero no te lances tan rápido. Que no has dado tiempo. Pero... Sí, no, pero no. Es que... Venga. Es que el estilo el From Hell es muy irreconocible. Sí, pero bueno, si no lo has visto nunca, era la posibilidad. Pero yo creo que incluso si has visto la película, aunque claro, no has visto nunca el cómic, la película yo creo que puedes asociar. Siempre que sepas que existe un cómic, yo creo que podrías incluso asociar. No sé. Deben quedar dos o tres preguntas, ¿no? No lo sé. ¿Tienes por si acaso de desempate, no? Javi, estás sufriendo. No tengo de desempate, ¿no? Pero bueno, primero tendrías que empatar. Estoy a uno solo. A dos. Ah, no, sí, a uno, es verdad. No. A uno, yo creo que a uno. Sí, es verdad que acertó la del Renault este. De cuatro. Okay. Bueno, pues esto, From Hell. A mí el cómic este, la verdad es que yo soy muy poco fan de Dan Moore, me parece súper cargante. Y From Hell me parecía un cómic que me parecía demasiado denso, pero cuando lo leías estaba muy bien escrito. O sea, te gustaba cómo lo contaba, pero se hacía pesado. Pero te gustaba aunque se hiciese pesado. Es como el típico documental que lo ves, dices, no me interesa, pero es que no puedo quitarlo porque me enganchaba. Engancha, sí. No, la verdad es que... A mí me gusta mucho. Me gusta la peli. ¿La de Johnny Depp? Me gusta Depp. La peli y me gusta el cómic. ¿Pero qué peli? ¿La de Johnny Depp? Sí. La única que hay, ¿no? No hay más películas. Sí, pero
la de la película esta de la de Michael Keaton, de Michael Keaton, no, Michael Caine, de Jack el Destripador, se parece más al cómic que la película de Johnny Depp, me parece. Ah. Sí, sí, ya. Bueno, sí, no, no digo que la peli se parezca mucho al cómic, digo que me gusta la peli y aparte me gusta el cómic. Y efectivamente, pues hay grandes diferencias entre uno y otro. Yo la verdad es que no me acuerdo bien de la peli ya, hace no. mucho que no la veo. A mí me gusta y me parece entretenida, o sea que... Pero el cómic me gusta más. Bueno, Alan Moore creo que no le ha gustado ni una sola adaptación de sus cómics al cine, de hecho las pone como basura. Sí, sí, no, y tiene grandes discusiones con los productores y con la gente a la que le cede los derechos, no sé qué, por eso. O sea, han hecho esta, han hecho Watchmen, han hecho La Liga de los Hombres Extraordinarios. Bueno. 300, ¿no? O 300 no, es de Miller. Es de Miller. Clara, no, 300 es de Miller. Pero había otra. Claramente la Liga de los Hombres Extraordinarios tiene motivos para que... Y todas. Bueno, pero las otras, yo qué sé. A mí Watchmen me gusta, no me apasiona, pero me gusta. Y V de Vendetta... Eso, V de Vendetta, no es la otra. V de Vendetta también, sí. Y la peli, hombre, me parece que está bien. Pero, claro, la Liga de los Hombres Extraordinarios, aunque para mí sea un placer culpable, es difícil que pueda estar de acuerdo con que esté bien hecha la película respecto al cómic, teniendo en cuenta que no tiene nada del cómic, nada más que el nombre de algunos personajes. Yo es que no me he leído ni los cómics de la Liga de los Hombres Extraordinarios ni V de Vendetta, así que ahí no puedo comparar. Bueno, pues pasamos a la siguiente. A ver. Uf, esta va para Javi. ¿Cómo se llama este personaje de Bola de Dragón? Uf. Esta, la ventaja, aquí tienes que intentar agarrarte a que Héctor no se distancie. Contesta tú, Héctor. Pues que yo ya de estos... No, esta parte ya de Bola de Dragón no te creas tú que la he ido siguiendo tanto, pero bueno, voy a decir... Voy a decir Janemba. No las tengo todas conmigo, la verdad. Venga, Javi. Pues voy a decir, él la ha dicho, Janemba. Ah, sí. Pues yo voy a decir la C. Puy, puy. ¡Empate! Vaya. Sí, otra, pero sí. Evidentemente no ha sido una cuestión de conocimientos, por cómo lo ha dicho. No, a ver, Janemba y Tapión son de una de las películas de... Bueno, y Bardock también, de hecho, Bardock es el padre de Goku. Es que Bardock sí que lo tenía ubicado, quién era. Los otros no. Y Janemba es un monstruo. Janemba me sonaba, porque estos son del momento de antes de... Joder, ¿cómo se llama? El monstruo Wu, ¿no es este? Sí. Pues Wu es del monstruo Wu porque tiene la M, si te fijas, en la frente de los malos de esa época. Sí, sí, por eso lo he reconocido un poco tal, y por eso he dicho Janemba, porque me sonaba un poco más ahí, pero vamos. No, pues no. Janemba y Tapión y Bardock son de películas. De las... Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero vamos, ya de las que cuando Goku se convertía en super guerrero con el pelo largo, nivel 3 y tal. Y este es cuando van a... Cuando empieza toda la saga del monstruo Wu, que hay un torneo de artes marciales, en el torneo de artes marciales hay dos tíos que trabajan para Babidi, sí. Que le quieren robar la energía a la gente para resucitar a Wu. Y cuando le llevan la energía a Babidi, en la nave donde está Babidi, pues tiene a Dabra, que es el rey del infierno, por así decir. Sí, que tiene forma de demonio. Sí, y a Puy Puy. Yo he desconectado en cuanto he visto el verde en Puy Puy. Ahí ya he desconectado. Ya, no, pero... ya el resto te da igual. Al menos has llegado hasta ahí. Yo tenía miedo de que no llegases. Vale, pues pasemos a la siguiente. Que ya le queda poca, sí. Vale, pues no descarto que sea la última. No me acuerdo, pero me quedo. Creo que puede ser la última. Ay, madre. ¿Quién escribió la guía del autoestopista galáctico?
pero no mires el móvil, Javi. Ah. ¿Qué? No, no, no. Oye, Javi. Ese comodín no vale, ¿eh? No. Voy a tener que responder yo para evitar que me pises o qué. Ese comodín no está escriturado. Es que no. 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 No sé. ¿Respondo o qué? Tengo la punta de la lengua. Ay, por Dios. Esto era lo de la toalla y tal y cual. Hicieron película. Sí, sí, claro. Ojalá no, pero sí, hicieron película. Ay. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues un ratito. Tampoco te voy a meter tanta prisa. Pero tú lo sabes, Héctor. Sí. Está así. O sea, que este, y me estás diciendo que a lo mejor es la última ya. A lo mejor, no me acuerdo. Pero me suena que sí. O sea, o toda empatas la... o pierdes. Toda así la que... preocupación es... Así que, esfuérzate. Douglas Adams. Bien. Muy bien. Habéis. Bueno, no sé si hay preguntas, pero vamos. Es que no me acuerdo dónde terminaba exactamente. Que no sabes por qué diapositiva vas. No, como no lo puedo mirar y tampoco quiero salirme porque entonces empecéis a ver las siguientes. Y cuando le dé las siguientes si y se pone en negro es que ya hemos acabado. Pondré a fin de la presentación. Pero bueno, si esta es la última. Es empate y si es la penúltima pues no, y seguimos. No sabemos. Yo esta, la verdad es que no he leído ninguna novela de estas. Yo en esta te quitaba un punto por recordarnos que hay película. Película, pero bueno, oye, es muy Doctor Who, ¿eh? Sí, lo sé, sí, yo soy súper fan de La vida del autoestopista, me gustan mucho, me gustan mucho las novelas, claro. La película, en fin, ojalá no la hubiera visto nunca. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántas novelas son? Cuatro. ¿Cuatro en total? La guía del autoestopista, El restaurante del fin del mundo, las... hasta luego, gracias por el pescado. ¿Cómo se llama la otra? La de la... Objetivo a la Tierra. No, no es Objetivo a la Tierra, es... Ah. Bueno, bastante has hecho sacando tres. Bueno, algo así. Es que no me acuerdo ahora del nombre de la otra. ¿Y la película que hacía? ¿La película contaba un poco las cuatro novelas? Solo... No. La película cuenta la primera y luego salta al final de la historia, por decirlo. Le da un final alternativo a la primera novela feliz. Es lo del 42, ¿no? Y tal. También ya entonces, está... Es lo del 42 y tal. Sí. La primera novela es eso. Pero bueno, es que estás... La primera novela se acaba, pues esta, la peli lo que hace es darle final a la historia. Pues esta película, la verdad es que a mí me recuerda, hay unas telefilms de estos cutres de Terry Pratchett, vamos, de las novelas de ¿cómo se llama? Sí, de Mundo Disco. Sí. Tenía yo un par, el de El color de la magia y el otro era Papá Puerco. A mí el de El color de la magia me gusta, el telefilm. Me parece entretenido. Sí, pero eran cutrecillos. Sí. O sea, está claro que no son una gran producción, pero... ¿No? Vamos, que me voy a estar acordando de House y de Black Panther durante toda la noche. No, porque en Black Panther, si hubieses acertado, como yo he votado lo mismo que tú, hubiéramos acertado los dos. O sea, que Black Panther no te ha hecho nada, a pesar de todo. Vale, pues... Te tienes que acordar de House. De los Tamagotchis. Y de los Tamagotchis. No, sí. De los Digimones. Bueno, pues desvélanos si hemos terminado o queda una. No, mira, Masters del Universo. Anda, mira. No quedaban preguntas. Pues ya lo he contado, la verdad.
Pues como aquí el fan de Masters del Universo es el máster. Espera, según pues, mis cálculos quedan tres. Según mis cálculos quedan tres. ¿Quién es el número? Voy a decir que es la D. Yo la también D. Estoy en la D. Sí, pero decirme lo que pone. O sea, solo Mossman. Mossman. Muy bien, muy bien. Habéis acertado los dos. Estoy muy orgulloso. Me encanta el subtítulo de espía heroico y maestro del camuflaje, porque está hecho de musgo, ¿no? Entonces, sí, no, pero es que... Era una pared y parecer... No, en los anuncios era así, los niños jugaban eso, se escondían ahí entre la hierba y tal, o sea, era... ¿Pero este llegó a salir en la serie? En la serie clásica, yo creo que sí, pero no estoy seguro. En la nueva sí. Yo es que... Ya, no, pero yo la nueva no la he visto, yo digo en la clásica. Sí, creo que sí. Es que no lo recuerdo de nada. O sea, ya he dicho Mossman porque he pensado en cómo les solían poner los nombres a los bichos de la época y he dicho, no se habrán roto la crisma. Sí, eso es verdad. Sí, y porque Barbol no era. No, y por Scar. Porque Barbol no era. Barbol no podía ser. Ese es el que digo siempre que meto por lo menos una. Pero. Evidente. Pero vamos, sí. ni Flowers. De hecho, tengo el Funko ahí arriba de Mossman, de este personaje, que es de estos con pelito. Que seguro que es mucho más mono que el muñeco este. Es muy parecido, la verdad es que está muy bien hecho. No, está muy bien. A ver, este olía, por cierto, este olía a pino. ¿Este había? Algo así. Este olía, este era de los masters que tenía olor. Olía en plan como a monte, a pino, a césped o algo así, no me acuerdo muy bien. Este Le lo tuve. Un ambientador de pino dentro para que... Pues no sé, pero este es uno de los que sí que tuve. Bueno, está bien saberlo. Venga, pues vamos a continuar. Tenemos empate a 11. ¿Cuántos Oscars ha ganado Tom Hanks? Oscar. Opa. Pues ni puñetera idea. Es verdad, este también era de Javi, más o menos. A mí seguro que tiene más tino que yo. Sí, que lo sabe. ¿No me estáis viendo? Yo qué sé. 5 o 6. No sé. 5 o 6 diría yo, pero no sé cuántos. Y una cifra exacta. 6. Venga, Javi. 2 consecutivos, años 93 y 94 por Philadelphia y Forrest Gump. Ala. Pues ala. Y ala que contento está. A ver, porque me parece que queda uno. Bueno, sí, a ver. De Tom Hanks hicimos vídeo, todavía no los hemos subido, pero el vídeo. Claro, por eso lo sé. Sí. Aparte que lo sabía, sí. Lo tengo más fresco. Ah, amigo, entonces es con... esta era con ayuda. Pues. Por Forrest Gump, maravilloso, y por Filadelfia también. A ver, la verdad es que ¿qué le vamos a decir? Merecidos los dos. Sí, no, a mí Forrest Gump me encanta. Filadelfia, la verdad es que no lo he visto nunca, tengo todavía pendiente. Pues merece la pena. Merece muchísimo la pena. Bueno, ya te lo dije en su momento cuando hicimos el vídeo. Pues nada, a ver. Pues vamos a la última a ver cómo acaba la cosa. ¿Quién de estos cuatro es uno de los creadores de. No, así. ¿Quién es uno de los creadores de las tortugas ninja? Esto es más para ti que para nosotros. Bueno, pero por eso doy opciones. Bueno, pues... Contesta, amigo Héctor. No tengo ni puñetera idea. No, o sea, imagino que Alan Moore desde luego no será. Así que... Pues yo qué sé. Jim Lee, por decir algo. No sé. ¿Y tú, esto, Javi? Pues yo es que no lo sé, pero voy a decir... Es que claro, estoy entre dos, que son los que me suenan. ¿Entre cuáles? Estoy entre la A y la D. ¿La A y la B? A y no, D. La A y la D, entre Alan Moore y Steve Ditko. Yo es que Alan Moore... Bueno, es que sí, podría ser Alan Moore, claro. No sé. Pues voy a decir la... De Steve Ditko. Pues no, es Peter Laird. Pues ninguna de ellas. Uno vais a hacer.
que ni os habéis acercado. Yo creo que es el único que no habéis mencionado, de hecho. Yo es que no sé ni quién es ahora mismo, sinceramente. A lo mejor sí que sé, si me pongo a pensarlo, he visto algo de él, pero ni puñetera idea. Pues, a ver. ¿He ganado? Sí, la verdad es que sí. Es la última, ¿no? Por fin. Ale, congratulations. Ya te has resarcido de la del otro día. Ha ganado por uno en el último minuto y con gol de rebote, pero sí. Esa pregunta de los Oscars en la penúltima. Felicidades, Javi. Pues nada. Eso, a ver, estos son Kevin Eastman y Peter Laird, que yo no sé si han hecho más cosas, pero vamos, que son dos colegas que se juntaron y dijeron, si hacemos un cómic... Esto es una especie de parodia de... unas tortugas mutantes. Es una especie de parodia de Daredevil. Querían hacer un cómic así como oscuro, pero con tortugas como protagonista, y lo hicieron. O sea, el maestro Astilla, que es básicamente el maestro... ¿cómo se llama? El maestro de Daredevil se llama Stick, palo. Pues el de las tortugas ninja es Astilla. El grupo ninja con el que se enfrenta Daredevil es la mano. Pues aquí se enfrentan al pie. Es un poco todo parodia de eso. Sí, sí. No sé, es que de las tortugas el fan del grupo eres tú, ya lo sabes. O sea que... A mí esto... O sea, es que no sé quiénes son los dibujantes, ni puñetera idea, vamos. Pues nada, es que yo creo que ni siquiera han hecho mucho más luego. O sea, se han mantenido en el mundillo de las tortugas, por lo menos uno de ellos, no me acuerdo cuál, pero no han hecho otras cosas así irrelevantes que yo sepa. Bueno, por lo menos yo lo siento. Oye, que se dice. ¿El qué? Pero voy a tener que acordarme de la familia de House. No, pero no se te va a olvidar, no se te van a olvidar los dos Oscars de Tom Hanks. No va a ganar ninguno, no, para que puedas seguir acertando la pregunta. Claro, pero eso lo sabía yo de Zen. Ay. En fin. Pues dale, un concurso más rematado. No, a ver, está entretenido. A ver. Joder, está muy bien. Creo que las preguntas más o menos están equilibradas. O sea, el problema está en que, como nunca se sabe quién va a estar en cada concurso, las preguntas de manga y anime para Luisa, o algunas que son de videojuegos para Luisa, pues si no está Luisa no las saca nadie, o algunas que son más para Santi, lo mismo. Estas de... No, hombre, pero tampoco ha habido tantas preguntas que no hayamos sacado ninguno, yo creo, ¿no? No, habéis fallado los dos, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. No está mal dentro de lo que cabe. Pero bueno, pues nada, tenemos nuevo ganador del concurso. El cinturón ahora va para Javi, que ya no puede. Luego le pones una coronita en el cuando edites el vídeo. Yo no sé hacer esas cosas. O me pones el himno del Madrid, el We Are the Champions. Te vas a un Burger King y que te den la coronita esta de cartón para el próximo vídeo tenerla puesta. Te podría mandar la del Burger, como mucho. Pero bueno, nada, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os hayáis divertido, espero que os haya gustado el vídeo a quien lo esté viendo. Algo de culturilla friki al final acabamos sacando, por lo menos. Y sobre sí, todo. Sí. No nos dais cuenta que estamos zumbados. Hemos sacado un nuevo ganador que nos lo va a estar recordando por lo menos hasta el próximo concurso. O más. A ver si lo hacemos. No, la próxima tendré que superarme porque solo he respondido, he acertado solo de 24. 12. He acertado 12, pues tengo que mejorar mi marca, pues la mitad solo, 2, 4... 6, 8. La próxima vez tienes 12. Que mantener el título, o sea que tienes que entrenar mucho. Claro. De aquí al próximo concurso te tienes que pasar todos los videojuegos. Sí. Juegos, sí. Los Masters del Universo, los Jinjo, las... todos. Todo, y todo. Mañana te compras un Tamagotchi. Un Tamagotchi. Y un Digimon, y un Pokémon. Y un Digimon. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Un buen like y suscribiros al canal. Adiós.